Fundamento, no muero igual en que sabe, mucho menos en estos tiempos. Sargento pagando medalla, intentando subir de rango. El respeto no se compra, menos cambiando de bando. Traigo el bombo de la esquina, incrustado en la garganta. Traigo la palabra santa, de la loma soy la cima. Camina pa' la vecina, que me dijo dale de. Enseñale a los vinos nuevos, tu oreja no pasa cabeza. William Sánchez, en la casa. Seguro. Pero ahora y no lo veo. Hablando de mí. Aquí estamos, una vez más, en el show de la noche. Y para empezar, to open the ways of our new segment, traje a alguien que siempre abre camino, alguien que respeto, alguien que desde el primer día que empecé yo en este rollo de late night talk show aquí en Miami, cuando lo llamé me dijo, Roche, estoy contigo, ya está la tercera vez que viene al show. Seguro. Y escogí un lugar un poco más relax, algo que se sienta él más en confort para poder conversar y poder llegar adentro de quién es esta estrella que alumbra y que el mundo todavía está por descubrir, porque sé que le falta muchísimo. Este hombre para mí es un ejemplo a seguir y todos los que nos están viendo deberían también, ya que es el señor, el padrino, Mr. My Brother, William Sánchez. What's going on, my man? Hmm? Good to see you. Good to see you. Súper contento, feliz de poder disfrutar de este espacio junto a ti. Y créeme que cada encuentro contigo ha sido el inicio de nuevas cosas en mi vida. Aunque tú no lo sepas o no lo creas. No lo creo. No, sí, pero te lo creo. Sí. En el transcurso qué bueno escuchar eso. De las charlas te lo contaré, porque han pasado cosas que han tenido consecuencias acerca de cada espacio, porque te digo la verdad, la primera vez nos conocimos de casualidad. En aquel evento que fui, nos conocimos, me invitaste, y después de ese primer encuentro de nosotros, pasaron dos o tres cosas, cambié de muchas cosas en mi vida, donde vivía, donde esto, donde lo otro. Después, en el segundo encuentro, ese mismo día, yo tenía una confrontación personal que se convirtió en una puerta que se abrió saliendo de tu entrevista. A raíz de... Llegué y tuve una gran noticia. Ah, qué bueno. Exactamente, saliendo de tu entrevista. Yo estoy esperando noticia. El cheque todavía. Y entonces hoy estamos ya en otra fase, porque ya te digo, aquella penúltima entrevista, llegué a la casa y estaba en una confrontación con mi mujer y resulta ser que ese mismo día fue que me dijo que se hizo las pruebas y estaba embarazada. No way. Exactamente. Y hoy, ¿eso no lo sabía? ¿Sabes? Soy muy feliz de poder hoy tener a mi niña allá, que yo sé. Está conmigo, ¿me entiendes? Ah, ¿cómo lo pusiste? Que, ¿Rochita? No. Y William entonces, Sánchez. De verdad que sí, mi hermano, de verdad que... Qué alegría me da saber, ¿sabes? Eso. Desprende muchas cosas positivas tu evento, tu show. Y espero que también yo, en un momento dado, también pueda sorprenderte con alguna bendición a ti. Espero que pueda hacer eso. Ya lo hiciste desde el primer día que nos conocimos. Entonces estamos a mano. Ya, estamos. Seguro que sí. William Sánchez,
Para mí y para todos los que nos estén viendo, creo que esta tarde o esta noche, estamos acá en la tarde, depende de donde lo estén viendo, quizás sea de noche, de madrugada, quién sabe, pero estamos acá en la calle 8 de Miami, desde Top Cigars, un lugar histórico, ya más de 20 años acá en la calle 8, fumándonos un tabaquito, sintiéndonos en casa. Y quiero que conozcan a William de una forma que yo tampoco conozco. Quería entrar en detalles con él porque, aunque nos conocemos ya hace tiempo, rara vez nos encontramos porque siempre estamos bien ocupados y siempre lo veo haciendo cosas y produciendo y creando música que no es muy usual, que nos hace falta, que necesitamos para nuestra alma. Tiene una energía en sus palabras, las cosas que dice, la forma de él expresarse y ver la vida. Yo la veo muy, muy, muy única y tengo mucho que ver con ella y simpatizo mucho con él. William, dime de dónde eres, para aquel que no te conoce. Vamos a empezar desde que llegaste acá al universo. Yo soy nativo de Cuba, de La Habana, un barrio que se llama Mantilla. De Mantilla. Exactamente. Y conocemos, ¿no? Okay. Desde niño siempre he tratado de seguir mis instintos y esos instintos me llevaron a convertirme en un amante de la música. Y los instintos en el sentido por Mantilla, para que no sabe, porque hay muchos televidentes que no saben lo que es Mantilla. El cubano mayormente sabe, pero aquel que no es cubano, explícale qué es Mantilla. Okay. ¿De dónde Mantilla viene Mantilla? Es un barrio de La Habana que queda, ¿sabes?, un poco a las afueras de la parte periférica, más bien de La Habana, y es un barrio que tiene sus características culturalmente. Es un barrio que está lleno de personas religiosas, personas que diferentes estatus sociales, pero más bien es un barrio donde la gente de Cuba que conocen como tal cómo se vive en los barrios, eso es un barrio típico de Cuba, ¿me entiendes? El verdadero barrio típico. El nombre Mantilla de Cuba, exactamente. Es muy famoso. Yo no soy de La Habana y el nombre Mantilla, claro, rápido se reconoce, ¿no? Y entonces, aparte que se usa en música también, ¿no? Exactamente. Usan el nombre de tu barrio, ¿no? Existe una gran cultura debido a varios sucesos. En Cuba la gente popularmente, la música afro viene de los solares, viene de los lugares más poblados, y es un barrio bastante poblado, un barrio que tiene muchos solares, un barrio que tiene muchas diferentes personalidades que han hecho historia. También están personas de la cultura como Padura, que vive frente a mi casa, personas que en un momento dado también han hecho su música, han dado a conocer su música en la Plaza de Menocal, por ejemplo, un lugar donde muchas veces se hacían, cuando yo era niño, se hacían carnavales. Una cultura bien, bien, bien grande en Arroyo Naranjo, que es donde pertenece ese barrio. Como tal, hay varios lugares donde, tú sabes, es un municipio exponente de muchas cosas como Expo Cuba, el Parque Leni, todo eso más o menos pertenece. Sí, es una zona caliente. Es una zona que se mueve. Que Mantilla se mueve. Hay diferentes personajes. O sea que para nacer en ese barrio, para criarte en ese barrio, para estar aquí hoy en día sentado conmigo, tienes que haber pasado por muchísimas cosas, ¿no? Exactamente, verdad que sí. Yo desde niño tuve mucha pasión por la música. Mis abuelos, los dos, eran músicos. De ahí pienso que es donde viene mi inspiración. Pero yo sí tuve la posibilidad de estudiar música desde muy niño. Ahora llegué aquí y vi estos batás. Y me dio mucha alegría porque gracias a ese instrumento fue que yo me di cuenta de que la música estaba cerca de mí. Mi estudio, ¿no? Exactamente. ¿Eh? Que si vaya, fue algo, nos preparamos, ¿no? Fue algo por instinto. No es conciencia. Aquí todo está planeado. Aquí todo está. Mi equipo de producción se encarga de todo. Exactamente. ¿Eh? Así. La mitad son de Mantilla. Ah, bueno. No, qué bueno que te impresioné ahí. Con claro que el barra, ¿no? Sí. ¿Sabes tocarlo? Yo sí, cómo no. Lo que sucede. Ahorita nos deleita. Lo que sucede es que yo a los 12 años fue donde yo empecé a estudiar música, a los 5 años con mi abuelo, y a los 10 años entonces empecé a estudiar percusión, y a los 12 ya entré en el primer grupo que participé, pertenecí, grupo de música folclórica que se llamaba en aquel entonces Oyoré.
y fue canción, exactamente, ¿no? Sí, y entonces exactamente ahí hablando fue mi comienzo. Hablando de mí, canción, ¿no? Y ahí en Hablando de mí, yo más bien lo que traté de recordar lo que hacía en ese tiempo. Nosotros en el grupo hacíamos muchas fusiones, música yoruba, hacíamos cosas de rumba. La columbia es un género musical, o sea, de la rumba a la columbia es lo que más me llamó la atención siempre de niño, por la manera de las puyas que se tiraban, la manera de escribir. Y el inicio del tema Hablando de mí es una columbia que es escrita por mí. Y a partir de ahí, bueno, el coro, que traté de hacer una fusión de música salsa con reggaetón y columbia, ¿me entiendes? Ese tema, bueno, ya que estamos hablando de él, está aquí, creo, ¿no? Es uno de mis últimos. Hablando temas. De mí. Hablando de mí. ¿Lo vemos ahí? ¿Está por ahí o...? Sí, claro. Está ahí. ¿Cuál es? Tienes que poner Hablando aquí estamos de mí. En vivo. Estamos grabando, en vivo. Ya que tengo estamos acá, en vivo, ya que tengo aquí a Sánchez. Estamos más vivos que nunca. Yo quiero, no, deja ponerlo Hablando aquí, de mí, pones ahí. Déjame ver aquí si ponemos el... A mí lo que está aquí. Exactamente. Ya que estábamos, quería escucharlo, ¿no? Porque si vamos a hablar del tema, vamos a tocar el tema. Hace la llave, te conduce a fundamento. Amigo, nace la llave que conduce a fundamento. No muere igual el que sabe, mucho menos en estos tiempos. Sargento pagando medallas, intentando subir de bando. El respeto no se compra, menos cambiando de bando. Traigo el polvo de la esquina, incrustado en la garganta. Traigo la palabra santa, de la loma soy la cima. Camina pa' la vecina, que me dijo dale de esa. Enséñale a los pinos nuevos, que oreja no pasa cabeza. Ororo, ay yo. Tú hablando de mí y yo como si nada. Es que yo no soy todo eso. Yo soy mucho más. Qué bonito canta. Exactamente. Muy cómodo. Se ve que... Realmente, ¿qué sucede? Yo soy bien religioso y yo me... Tú sabes, he tenido una vida... En aquel grupo empezamos de un momento a otro a tocar en diferentes lugares. En la Peña de Lambia, en los Jardines de la Unión, diferentes lugares populares. Y de repente, para poder sobrevivir, para vivir más bien de la música en aquel tiempo, lo que hacía el grupo y hacía yo de niño era tocar por las casas, lo mismo tambor, cajón, güiro, de todo. Y entonces, yo me acuerdo, mi primer cobro fue 20 pesos cubanos por tocar la campana en un güiro en casa de una persona que estábamos tocando, religioso, yo tocando mi campana, me dieron 20 pesos cubanos, dije, coño. Con 12 años de edad y yo como estudiaba mucho todos los días, tú sabes, tenía mucha habilidad en las manos para tocar sin perder el tiempo y cada vez que cogía un instrumento trataba de no irme del tiempo, de ser... Y así fue mi comienzo, 20 pesos cubanos y hoy si me vuelven a dar 20 pesos vuelvo a tocar igual, así que... No pasa nada. Producción, vamos a ver si lo contratamos para nuestro próximo evento. ¿Está barato? William Sánchez. William, la verdad que empezar en un país que todos sabemos en las condiciones que siempre ha estado. Esto no es nada nuevo. No estamos hablando de que ay, en aquellos tiempos las cosas estaban mejor. Siempre ha sido lo mismo, ¿no? Y sobrevivir y pasar todos los obstáculos que nos... que nos pone delante de esta dictadura, porque el sistema solo ya es suficiente como para que la gente se dé por vencida, ¿no? Porque es bien difícil soñar en un país que hasta donde los sueños son prohibidos, ¿no? Hay una cosa que me sucedió a mí, ahora que tú hablas de eso, de los comienzos y la dictadura y eso en Cuba, hay una cosa que yo a los 15 años de edad me presenté en el primer evento grande que tuve como solista, allá yo haciendo mi propia música. Yo lo que defendía en aquel momento era la música de rap, que le mando mi saludo a todo el movimiento de rap cubano, los de ayer, los de hoy y los que siguen. Y sucede que en ese festival de rap en Alamar, en la sexta edición o quinta, no recuerdo bien, conocí muchísima gente del mundo entero que estaban haciendo documentales, haciendo unos espacios bien serios. Y sucede que empecé a ser conocido a los 16, 17 años, hice una peña y esa peña fue muy concurrida en la Plaza de Menogal, en el Cabaret La Rumba.
cosa que siempre hablo en mi entrevista, las personas que han visto mi entrevista, no quiero que piensen que esta es una más, que voy a hablar lo mismo. Pero la idea que pasó fue que yo me presenté en la Antonio María Romeo, una empresa musical, para pertenecer a un catálogo en el cual yo pudiera vivir de mi música honradamente, haciendo todo lo que legalmente se hace para poder vivir. ¿Por qué? Porque tenía la posibilidad, ya que el público era fácil para mí, ya yo estaba cobrando dinero de la música. Y entonces sucede que además de eso ya yo tenía nivel elemental de música aprobado, o sea que yo no era una persona empírica, yo tenía ya una base musical de estudio, de formación. Y sucede que ahí me hicieron una audición en la cual habían diferentes personalidades de la música, me aprobaron, pero no pude insertarme en ese catálogo musical porque desde el año 2000 o 2001 las empresas de Cuba no permitían el ingreso de nuevos catálogos al instituto como tal de la música. Y entonces había una piña en la cual esporádicamente tú te enterabas que había alguien que entraba, pero todo era una arbitrariedad que no permitía que el desarrollo de la juventud en Cuba pudiera estar legal. Debido a eso, muchísima gente de la música cubana que sonaban, que tenían diferentes negocios internacionales con diferentes disqueras, que iban a Cuba y se interesaban por la música, de la música urbana más bien, no podían tener una empresa, no podían tener una manera legal de vivir de su música. Debido a esto, muchísimos casos, como Elvis Manuel, en su momento, que yo fui quien lo descubrí, hicimos un disco que sonó mucho por, ¿sabes?, la radio aquí y allá, no pudo nunca estar legal en una empresa cubana. Después hicieron la agencia de rap, ahí cogieron a quien ellos quisieron escoger, pero como tal no había una estructura en Cuba, o no la hay, una estructura donde tú, siendo conocido, pudieras insertarte y pudieras vivir honradamente como tú quisieras, dándole el porciento que merece o que se te quitan en el gobierno. Y todo era una viña, todo era una circunstancia que te obligaba a tener que buscar legalidad o buscar la posibilidad de vivir de la música fuera de Cuba, o por lo menos ser víctima de los diferentes labels que van a Cuba a firmar muchachos que están urbanamente conocidos y les roban toda su música, como le ha pasado a un sinnúmero de artistas. Y fui víctima de toda esa locura. Debido a eso, muchas veces yo dejaba de hacer música por no poder, porque imagínate, cantaba en lugares se llenaban, en los campos, aquí y allá. Entonces había veces te bajaban de la tarima, había veces no podías hacer tu concierto porque faltaba un papel, faltaba un dato. Y entonces, tú sabes, como tantas cosas en Cuba, esa fue una de las mayores negatividades que sufrí o que se sigue sufriendo hoy por hoy. Para muchos artistas que no pueden llevar a cabo una vida estable, económica, con su música, por esta situación arbitraria que existe, teniendo un poder o un valor comercial, porque ya era una música que ya era conocida en Cuba entera y en parte del mundo, y no te dan esa posibilidad, ¿me entiendes? Entonces, eso fueron una de las cosas que me hicieron no ser más constante en mi exposición musical en Cuba, ¿me entiendes? ¿A qué edad viniste para acá? Yo llegué aquí hace 5 años, acabo de cumplir el mes pasado. Llegué aquí exactamente a los 31 años y entonces me siento... O sea que viviste bastante tiempo en Cuba. Sí, como no, empecé a salir a Panamá. En Panamá también hice varias cosas musicales, casi por accidente. Grabé con un rapero que admiro, que se llama Japaní, para el cual le mando mi respeto, mi saludo. Él graba mucho con un amigo también. Exactamente. Yo también, también grabé con Cafu Guanta. El tema no pudo salir, pero sí tuve la oportunidad de conocerlo. Y mi respeto para todo ese movimiento grande que existe en Panamá, que son pioneros de la música en español de reggae. Pero volviendo a los inicios que te hablaba, llegué aquí y entonces tuve la posibilidad de ser firmado por una compañía. Que quiero hablar de eso. Sí, antes de salirnos de Cuba. Sí. Quiero conocer más de qué fue lo que pasó en Cuba, porque mucha gente sabe quién tú eres, pero no sabe quién tú eres, ¿no? Porque
Una, tú sabes que la noticia en Cuba es difícil de difundir, de controlar, ¿no? Porque quién sabe cómo sabe, él dijo, aquel dijo, y se dice muchas cosas y al final uno lo que repite es lo que el otro dijo y nada es verdad, ¿no? Ok. Tú sí fuiste uno de los que empezó el movimiento urbano en Cuba, ¿no? Ok, sucede algo. Cuando hablamos de un movimiento, había muchos exponentes con talento, otros que eran conocidos, pero la música era muy efímera. Pero tú eras uno de los pioneros, ¿no? Y sucede que yo, si vamos a las cosas palpables que se hicieron por el movimiento urbano en Cuba, yo seguí el curso de los acontecimientos y logré a su vez connotarme con un espacio que hice en el Cabaret La Rumba, que duró 6 años, y ese espacio sirvió de cuna para toda la música urbana que la gente exponían, iban a cantar ahí a ese espacio. Y yo era el que organizaba y el que decía quién cantaba, quién no cantaba, cuando cantaba, yo era el que organizaba todo ahí. Edwin Manuel llegó un día a mí, a mi espacio, y me pidió cantar, me pidió hacer un tema conmigo, y yo lo escuché. Cuando lo escuché, te juro que sucedió como todo aquel que lo escuchaba y todo aquel que hoy por hoy lo escucha se da cuenta de que la calidad vocal y la manera de que interpretaba su música o cualquier tipo de música era muy brillante, tenía mucho brillo, mucho muy potencial. Joven, ¿no? En aquel tiempo. Muy joven. Él llegó a mí cuando él tenía 13 años. ¿13 años? Y el tipo de verdad que era una cosa bien espiritual, ¿sabes? La manera que cantaba conmovía a la gente. Sucedió que grabamos 3 canciones y las empezamos a cantar en aquellas peñas, y desde el primer día fue una sensación. Y eso me conllevó a estar en un periodo de 2 años haciendo música con él. Muchísimas cosas que nosotros hicimos eran famosas antes de grabarlas. Era cantándolas en vivo, ya eran en tarima. Se hacían famosas en tarima y cantando los bonchos. ¿Cuál alguna de esas canciones que...? La primera canción que nosotros grabamos decía... Tú me cuestionabas por mi tardanza mientras yo solo cumplía mi deber. Y yo soportando tus amenazas porque te creí modelo de mujer. Pero asombrado me quedé cuando ayer yo llegué temprano. Y no sé qué pasó, nene, pero esa noche se te fue la mano. Tú dices que me quieres, dices que me amas, pero por la noche tú me das la mala. No tengo la culpa, tú eres la que falla. Vaya, vaya, gana ya, tú dices que ve. Y entonces ese tema fue muy popular. Incluso después de ese grabamos otro que fue más popular aún, que era Abajo de la Mata de Mango, que ese tema lo ponían en la radio. ¿Cómo sonaba ese? No. Que no de que si yo te vi que tú estabas acabando Abajo de la Mata de Mango. Y entonces ese tema sí me dio mucho a conocer porque lo ponían mucho en la radio. Incluso perteneció a Top Ten que hacen en la radio. Y entonces el tema me dio a conocer a mí y a Edwin Manuel. O sea, a Edwin Manuel y a mí por toda Cuba. Y empezamos a hacer muchos conciertos. Nosotros, hoy por hoy, la gente canta encima de la música. Yo también a veces lo hago, cosa que no me gusta mucho. Pero sucede que... él realmente no tenía una preferencia. Yo era el que dirigía todo lo que musicalmente pasaba en el grupo. Y sucede que nosotros cantábamos en aquel entonces 14 canciones sin con la música sola. El background, que era un background de música puertorriqueña al principio, ya después producíamos. Y entonces nosotros cantábamos 14 temas a capela, ¿me entiendes? Background solo y nosotros... ¿Lo conociste desde niño? Bueno, ese no fue a una temprana edad, ¿no? ¿Qué edad tenía? 18 años. 18, ¿no? ¿Estabas en Cuba cuando eso pasó? Estaba en Cuba, estaba haciendo música... él se tiró a mal en un sábado y el miércoles anterior él fue a mi casa. Yo tenía un estudio casero. Todos teníamos estudio casero, era donde grabábamos. Lo habías visto recientemente. Y él fue a mi casa y el último tema que él grabó en vida lo grabó conmigo en mi casa. ¿Con él mismo? Antes de él irse. ¿Qué tema? Las voces por ahí andan y todavía no ha salido esa canción. No. O sea, ¿me puedes dejar el nombre del tema? ¿Tiene o sea, el tema como tal todavía es un archivo, todavía no ha salido. Esas voces las posee el Jerry, que era quien trabajaba con él. Sí.
porque el DJ que la grabó no fue Jerry, fue DJ Turbo, que era mi DJ en aquel entonces. Y sucede que esas voces todavía están ahí en litigio por unas cuestiones de derechos autores, que alguien compró los derechos de Bin Manuel. Y entonces yo no sabes, para respetar su memoria nunca me quise meter en el tema, sabiendo que eso me pertenecía a mí, porque el máster se grabó en mi casa. Pero bueno, yo realmente, por respeto a su madre, a su memoria, yo no pretendo, ¿sabes?, escarbarle en ese punto. Mi respeto, no soy tampoco de estar encima de la memoria de él hablando y hablando. Simplemente me toca por una cuestión de que donde quiera que él esté, él sabe de la, no, de la cercanía verdadera que existió entre él. De él y, de verdad que y sí. Es lindo saber de alguien que lo conoció personalmente. Sí, nosotros teníamos muchas. Fue el último que grabó. Muchas vivencias juntos. Elvis, quien no conoce a Elvis fue un muchacho que se nos fue a muy temprana edad. Tenía 18 años solo cuando decidió tirarse en alta mar para cumplir su sueño americano. Y no llegó, el barco se hundió. Jerry venía con él, de hecho, en el barco. Jerry sí se salvó, algunos otros que sí, pero Jerry, Elvis y su mamá, los dos murieron, ¿no? La mamá venía. La mamá está viva. La mamá está viva, ¿verdad que sí? Era medio otro, confundido. Otros muchachos que venían con él, ¿no? Wow, qué historia, ¿qué te pasó por la mente el momento que te dijeron, oye, pasó esto? Yo no lo quería creer cuando me lo comentaron. Y recuerdo que yo pasé, o sea, yo tenía un concierto y venía casualmente pasando por delante en una guagua que fui a recoger varias personas y venía pasando por al frente de casa de Jerry y en ese momento Jerry sale porque había unas personas esperándolo afuera y lo veo con ¿sabes?, las quemaduras del sol y lo veo, tú sabes, me impresioné mucho y ¿sabes? Por su cara, como lo vi, me di cuenta que era cierto que Elvis había desaparecido. Pa, por la cara de Jerry, sí. ¿Sabes? Acabado de haber llegado a Cuba, tú sabes. Sí, okay. Lo vi, me impresionó mucho y después esperé unos días y cuando conversamos, sí, me cercioré de que había desaparecido. Todos, muy duro, muy duro, muy duro, ¿verdad que sí? Muy duro para todo, para el pueblo cubano. Exactamente. No, y la familia, las personas que lo querían, que lo queremos, ¿sabes? ¿Sabes? Fue algo que nadie tiene la verdadera preparación para recibir una noticia de esa índole, sabiendo que una persona que uno ha compartido vivencia y es una persona querida, ¿sabes? Es duro, ¿verdad? Sí, me imagino. Y tú que lo conociste tan joven y llegaste a compartir con él muchísimo más, ¿no? Porque llegaste a conectar de otra forma que nosotros no pudimos, ¿no? Jerry, se te extraña grandemente tu música. Siempre va a vivir, la verdad que a tan temprana ya irte de la faz de la tierra y todo porque un sistema que está totalmente en control, no podemos soñar. Entonces, cuando sueñas, que era lo que tenía Elvis, tenía un sueño. Cuando sueñas, te arriesgas a cometer locuras como tirarte a medio mar. Exactamente, o perecer en tu propio sueño en vida. Uh-huh. Qué triste. Yo creo que vamos a tomar una pequeña pausa, porque hay mucho que aprender y saber, y a veces nos levantamos un tincito el ánimo después de hablar de este tema que a nadie le gusta, pero que siempre es bueno traer a la luz en la casa. The one and only, mi amigo, real, un verdadero artista, straight from Cuba, en casa, en el show de la noche, William Sánchez. Placer. Regresamos en segundito, ¿ok? William Sánchez, en la casa. Mira.